Gracias a Dios una más, gracias a Dios la maratón de Tokio 2024 se suma a las que he logrado terminar. El atleta de Pérez Celedón, Ronnie Gutiérrez, completó la maratón de Tokio en Japón, la cuarta en la que compite de las seis que forman el máximo circuito. Gracias a Dios una maratón en la que tuve muy buenas sensaciones, logré terminar con muy buena salud, que es lo mejor, sintiéndome bien. Sí, un poco bastante fría, entonces corrimos como a 3 grados, eso pues sí afecta un poquillo, digamos, el tema de la respiración y la nariz, pero por lo demás muy contento, muy motivado, muy feliz de toda la fiesta que se vive en esta maratón. Esta maratón dejó grandes momentos para Ronnie y el recorrido fue todo un reto. Cosas interesantes como toparse, por ejemplo, los élites, lograr toparse a Eli Kipchoge en plena carrera y a los punteros. Pero sí, una maratón, relativamente plana, no tan plana. Sí tenía algunos planos falsos que exigen, pero es parte de todo de lo que hay que vivir en estos maratones. Muy agradecido y muy feliz, digamos, de todas las muestras de apoyo y de buenos deseos de todas las personas que en todos estos días estuvieron previos a la maratón. Eso quiero agradecerlo miles, porque eso son cosas que a uno lo ayudan en los momentos en que más pesan las piernas y más duelen. Esas son las cosas que a uno lo hacen terminar y llegar. 2 horas 52 minutos 35 segundos fue el tiempo de este generaleño, una marca importante para el joven de nuestro cantón. Gracias a Dios, como les digo, una más, y gracias a Dios mi segunda mejor marca después de Chicago. Muy contento, muy motivado para la próxima y con muchos deseos de conocer Japón y de regresar próximamente a mi bello país, Costa Rica. Muchas gracias de verdad, de corazón, y muy feliz y muy motivado de verdad. Ronnie proyecta para este mismo 2024 completar su quinta gran maratón en Berlín.